Buenas noches, estamos en Hotaru Centro Cultural y somos la clase de Tenshin Ryu Hyoho. El día de hoy tenemos una clase con los miembros de Tenshin Ryu Hyoho México Keikokai, que es el grupo de entrenamiento oficial de Tenshin Ryu en México, y estamos con el profesor Arturo Medina, encargado de la parte norte, el profesor Oscar Pacheco, encargado de la parte sur, y el día de hoy tenemos como invitado a el décimo gran maestro Shike Kuwai Masakomo Sensei, que viene desde Japón con motivo del segundo seminario internacional de Tenshin Ryu Hyoho en México. Bueno, Tenshin Ryu es un koryu tradicional, que es una escuela tradicional japonesa que consta de diferentes estilos de combate, entre los que destacan el uso del desenvaine con la katana, es decir, desenvainar el teka, el uso de la katana suelta, que se llama kenjutsu, el uso de la lanza, del cuerpo a cuerda, de las cuchillas arrojadizas, los shurikens, y otras muchas armas que en conjunto forman todo un estilo. Tenshin Ryu deriva de una tradición de hace 400 años, rastreables, que servían al shogunato durante el periodo. Estos fungían distintas misiones, desde misiones de protección, misiones diplomáticas, hasta misiones de asesinatos a objetivos específicos y de infiltración. I'm start Tenshin Ryu 28 years, so start Tenshin Ryu now 2023, so now 15 years practice. Él inició, bueno, conoció Tenshin Ryu alrededor de hace 28 años, pero lleva, por diversas razones no empezó a practicar inmediatamente, y lleva alrededor de 15 años entrenando continuamente. Muy bien, como Kuwai Sensei menciona, la práctica de las artes marciales es como un llamado, donde normalmente buscamos que la gente conecte a nivel más allá de lo práctico y lo físico. Kuwami Sensei menciona que él practica las artes marciales porque él cree que a los hombres primero nos gusta como la parte del combate, ¿no? La parte combativa, pero que no solamente es como pegarse por pegarse, ¿no? Sino tiene toda una parte espiritual y toda una parte de crecimiento espiritual. Él menciona que los altos espíritus, o que los espíritus elevados, atraen otros espíritus elevados, y que él ha encontrado en Tenshin Ryu un lugar donde él ha podido elevar aún más su espíritu a través del camino de la espada, y encontrar otras personas que lo han ayudado a él a crecer, y él los ha ayudado a crecer a la par. I think or yes, many people thinking important is humanity's center line need, many people's hope take center line, but I'm many long years practice martial arts, but important how to life point this point. Many old teaching method I'm learned, but human's very core point is dead or alive. So this point many study and hope is a samurai way. So I'm this sort of way practice. I'm firstly actually understand this point, how to life. So now daily life also I'm sense how to life and every time I'm sorry how to say it. To every time question to me and answer every time this upload. Sensei comenta que los humanos siempre estamos buscando un centro, como una línea central o una cosa que nos pueda guiar. Y él ha encontrado en el manejo de la espada, que para nosotros es es como recordar el estilo de vida samurái, donde es o la vida o la muerte, o lo das todo o no das nada.
Y él lo que ha hecho es que con la espada todos los días hace este tipo de reflexión: o lo doy todo o no lo doy nada. Entonces es una cosa de entregarse por completo a lo que uno está haciendo en la vida cotidiana, ya sea estar en el trabajo, estar con mis amigos, estar con mi pareja. Es entregarse por completo o no entregar nada. Si no lo quieres hacer, entonces ¿para qué lo haces? La idea del seminario que vamos a tener es que Tenshin Ryu era una escuela relativamente pequeña, y a partir de los años 2000 más o menos empezó a tener una apertura que no sucede mucho en las escuelas tradicionales de arte marciales japonesas. Entonces, debido a esta apertura, se ha tratado de promover Tenshin Ryu a nivel mundial, y el profesor Arturo y yo tuvimos la fortuna de empezar a entrenar con ellos, y un día platicando, Arturo me dijo: oye, hay que organizar seminarios aquí en México, la gente lo tiene que conocer, está muy, muy interesante. Y yo le dije: pues vamos a hacerlo. Este es el segundo seminario que tenemos, y la idea del seminario es promover Tenshin Ryu Hyuho en México, hacer la escuela obviamente más grande, y enseñar lo que hacemos al mundo. Es algo muy interesante, ¿no? Porque cuando nosotros iniciamos con el proyecto, como que uno viene con una idea, ¿no?, de cómo vienen funcionando las artes marciales o cómo opera una escuela, ¿no? Pero ellos siempre han partido de la premisa más de funcionar más como una familia o como un clan que como un negocio. Eso es bien interesante, porque cuando nosotros nos nombran encargados de la Kekko Kai aquí en México, nos dicen: su responsabilidad es difundir y proteger el legado que es Tenshin Ryu, ¿no? Y cuando dicen proteger, se refieren como a no solamente como de las malas prácticas, sino realmente como que, como lo decía, ¿no?, como darlo todo o nada. Es como entregan su corazón al arte y dejen que su corazón les diga qué está bien, qué está mal, el camino está incorrecto, su práctica es correcta, es incorrecta, la práctica de sus alumnos es correcta, es incorrecta, sus valores son correctos, incorrectos. Es muy interesante porque nosotros, pues yo soy mexicano, Oscar es mexicano, nuestros contactos pues siempre han sido vacaciones en el extranjero, ¿no? Y de repente integrarse a un grupo tan grande, tan comprometido como lo es Tenshin Ryu, y darse cuenta de que es una mentalidad radicalmente diferente. Por ejemplo, ha habido algunos momentos donde decimos: oiga, es que esta persona está haciendo una práctica indebida fuera de lo establecido, ¿no? No es una persona ni capacitada, ni nombrada, ni entrenada, ni nada. Y su respuesta es: no les hagas caso. Ellos no son los originales, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque el pensamiento occidental es: pues proceder, hablar, no sé. Algunas personas piensan en proceder legalmente, pero para ellos no. Para ellos lo importante es lo auténtico, y lo auténtico es solamente lo que haces con el corazón y con la guía que ellos te brindan. Eso es muy bonito y es muy, muy interesante también. So, Tenshin Ryu is of course Japanese culture, old cultures. So some people think other countries' people don't understand Japanese culture because they cannot speak Japanese, and the Japanese culture are very difficult. But I don't think so, because modern Japanese people also know, understand old samurai way and samurai culture. But everyone seriously practice, try Japanese people. Also another countries' people, many seriously practice and try, enjoy practice. I think this more than the life very important. Firstly, seriously enjoy practice and safety and healthy. So, and ikigai is Japanese called ikigai. This is how to enjoy and seriously daily life you do. So this point now focus. Of course, fighting and the strong very important, and the keep tradition very important. But if this point everyone this point forgot, so Tenshin Ryu's tradition may be lost. So if many people, of course, first step is a very difficult, first entry is a very difficult. But please, please
relaxed and together walking away this road, because very good persons we have with together walking this way. I'm waiting for you. Kuwami Sensei comenta que Tenshin Ryu trata de preservar el estilo de vida de samurái. Mucha gente piensa que a lo mejor no entiende la cultura japonesa porque no habla japonés, pero nos comenta que lo más importante es relajarse y de nuevo entregar todo. Los japoneses tienen un concepto que es Ichigai, que es en toda nuestra vida cotidiana, en toda nuestra práctica, es hacerlo intensamente, practicar intensamente, obviamente con toda la seguridad, mantenerse sano, pero de esta manera, ustedes, los que hacemos Tenshin Ryu, los que quieran hacer Tenshin Ryu, van a disfrutar la práctica. Como pueden ver en el grupo, no está limitado a edades, no está limitado es que nada más es para hombres, ¿no? También las chicas participan, o sea, no hay ninguna situación de este tipo, mientras uno se entregue a la práctica y uno haga lo que mejor puede hacer. Agradecemos a Kuwami Masakomo Sensei por su tiempo, por estar aquí, por venir a México. Estamos tratando de mostrarle lo mejor del país. Estamos aquí en la ciudad, los invitamos al seminario. Si es posible, también los invitamos a nuestras clases. Estamos en redes sociales, nos pueden buscar como Tenshin Ryu México. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Y vengan y prueben una clase. Esperemos que les guste. Nosotros vamos a darlo todo para que sigan, para que se queden y para que lo disfruten al máximo. Sí, anímense a venir, es muy padre, es increíblemente divertido, es increíblemente refrescante de la vida normal. Esa parte es una empapada no solamente de cómo aprender a usar tu cuerpo, sino cómo aprender a enfrentarte a las conflictivas, a la frustración de que no te salga. Y además también es un gran momento como para aprender algo, porque no solamente las técnicas no solamente son rápidas o son bonitas, algunas tienen historia, ¿no? Algunas son, esta técnica la inventó el maestro en el año tal, cuando estaba de vacaciones y había tal evento histórico. Entonces, como que toda esa gama que engloba la técnica se vuelve también muy enriquecedor y muy padre. Entonces, pues ojalá que se animen a venir, y siempre las puertas abiertas para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.